Vamos a tener que darte un pagaré en esta fiesta de bienvenida. Tom Lasky, primer oficial de la Infinity. No pensé volver a verte. ¡Seyenda! Te imaginaba más alto. Se ordena a las fuerzas de tierra que vuelvan a la Infinity. ¡Comandante! ¡El radio! Infinity, aquí Lasky. Equipos de reconocimiento Pelican abatidos. Repito, pájaros abatidos. Hay bajas, necesitamos asistencia. ¡Cambio! Por fin. ¿Tienes las coordenadas de este foto? Sí, señor, pero necesitaremos un autobús para salir. Adelante. Te enviaron para una exploración en medio de un ataque contra la nave. El capitán pensó que la Infinity nos serviría de cobertura y contendría el ataque. Señor, no podemos llevar a los heridos a la nave. No sé si es muy pronto para pedirte un favor, pero nos vamos a quedar sin aire muy pronto. ¿Qué tal eres para despejar zonas de aterrizaje? A veces lo hago. Avisaré cuando la zona esté despejada. Un examen topográfico de la zona muestra una ruptura en el follaje al norte de aquí. Debería ser lo bastante grande para una nave de evacuación. Jefe, aquí Lasky. Nos están llegando noticias de aliados bloqueados cerca de tu posición. ¿Puedes ayudar? Comandante, aquí Cortana. Estamos en camino. Creí que estaba muerto. ¡Eh!
Se quedaron atrapados al intentar pasar por las puertas. Esas puertas se abren a unas cuevas que sirven como zona de aterrizaje. Conténlos para que pueda abrir las puertas. Me estáis empezando a... Perdón por lo de antes. La seguridad de la escotilla costó más de lo que esperaba. Está bien. No está bien. Nada de eso está bien. ¡Un caballero! Covenant. Están colaborando con los Prometeos. Desconcierta lo rápido que reunió el Didacta a estos Covenant. Thank you.
Zona de aterrizaje segura. Cortana, voy a buscarte las coordenadas Mayday, de... Mayday, código rojo. Elementos hostiles tratan de acceder al puente de la Infinity. ¡Están fuera de la escotilla! ¡Intrusos! ¡Intrusos en las puertas! ¡Todas las unidades a la Infinity de inmediato! ¡Es una orden! Jefe, redirijo a los Spartan 4 al punto de reunión Alfa Sierra Foxtrot. Hasta que lleguemos, tienes el mando de la fuerza de asalto avanzada. Reúnete con esos hombres y recupera la nave. Sí, señor. Buena suerte, jefe. Cambio. Aquí Pelican 595. Tenemos al jefe a bordo y nos dirigimos al punto de reunión Alfa Sierra Foxtrot. Enemigo reconocido. Fuego a discreción. ¡A ellos! Vía libre, jefe. Enseñemos a estos Spartan cómo se hace. El estado. Ese satélite abatió las defensas de la nave y está extrayendo datos de sus computadoras. Podemos romper la conexión. El
El contacto principal está en el casco superior. La ruta más rápida es por la calzada de mantenimiento. Hay una mantis atracada adentro. ¡Agárrela! Necesitarás potencia de fuego extra. Ya estoy. Vámonos. Artillero en el puesto.
almas el doble de rápido. Creo que sabe lo que queremos. El Didacta no se va a rendir sin pelear. Saber es, ¿de dónde diantres salieron esas cosas? Es posible que sean nativas de Requiem, o lo que cuente como nativo para una IA Forerunner. Nunca vimos este tipo de reacción ofensiva de ninguna de las otras instalaciones. ¿Otras instalaciones? Señor Lasky. La misión de la Infinity es localizar los anillos Halo que quedan y establecer bases permanentes para estudiarlos y desmontarlos. Tenemos puestos alrededor de las instalaciones 5 y 3, pero últimamente han tenido algunos contratiempos. Un equipo científico fue aniquilado al extraer un artefacto Forerunner. Solo quedan estos datos del sensor. Interesante. Estos símbolos son del sistema de glifos Forerunner. Y nuestros cerebritos extrajeron unas coordenadas. Te daré tres posibles destinos. Señor, compañía Gypsy lista para seguir tus órdenes. Gracias, Palmer. Lasky, ve tú adelante. Hay que tocar tierra en una hora. Capitán. Es un primer contacto, jefe maestro. La prioridad es liberar a la Infinity del pozo gravitatorio de Requiem y clasificar la amenaza. ¿O sea que nos vamos? Señor, la Infinity hizo retroceder al Didacta. Es vulnerable. Él no es el único. En concreto, creo que tú deberías apreciar el beneficio de vivir para luchar otro día. Infinity acompañía a Gypsy. Unos cañones de partículas bloquean el corredor de aire que va al pozo gravitatorio. Los escudos de la Infinity siguen caídos.
Ábrenos la vía para subir y dar apoyo aéreo. Capitán, ¿cuál es la evaluación de los de reconocimiento? Sé que llevas un tiempo fuera de acción, jefe maestro, pero esta es una operación urgente. Enviar reconocimiento nos retrasará. Telemetría indica que los cañones de partículas están siendo controlados desde un puesto de mando al suroeste de nuestra posición. Avanza a ese objetivo y neutraliza los cañones. Nos veremos en el otro lado y tomaremos el pozo gravitatorio. Cambio y fuera. No sé tú, pero normalmente prefiero un poco más de información cuando me informan. Sí, funcionará. Jefe, Spartan Sarah Palmer del Infinity. El comandante Lasky te espera en el Mammoth. En camino. Vaya, alguien quiere compensar por algo. Papá Foxtrot 766 a Spartan Palmer, por fin estamos en el aire. Jefe, por desgracia tenemos que acabar con un par de cañones de partículas manualmente antes de poder llegar al puesto de mando. Jefe, Palmer de nuevo. El Mammoth tiene mochilas cohete a bordo. Yo que tú agarraría una. Sigamos adelante. Compañía Gypsy. Al habla el capitán del río. Acabemos con ese mismo gravitatorio para poder volver a casa. Buena cacería. Cambio. Ok, Gypsy, hora de trabajar. A darles con todo. Localizador de blancos. Diré a dónde están y recuperaré el localizador.